Vale. ¿Tienes Buenas, un sonido? hola. Hola a todos. ¿Qué tal? Bienvenidos aquí a nuestra charlita que vamos a hablar un poco entre comunicación, entre microservicios. Otra vez más, sí, otra vez más. Pero bueno, un poquito para seguir la línea así de la ComicConf. Entonces, empezamos. Antes de nada, ponerse en contexto de quiénes somos nosotros dos, estos dos pavos que vienen aquí ahora a soltar su rollo. Entonces, somos Javi y Rafa, aquí tenéis nuestros twitters. Yo ahora mismo trabajo en Let's Go, una empresa que es como Wallapop, pero en América, muchos usuarios, divertido. Los dos somos profesores en un máster en La Salle sobre testing, sobre desarrollo eficiente, etc, etc. Y los dos tenemos un canal YouTube que se llama Codely TV, donde hablamos un poquito sobre divulgación del sector, un poquito de unos screencasts, tutoriales, y aparte tenemos una plataforma de cursos, donde también tenemos esto, un poco de CQRS, DDD, Kubernetes, Docker, no solo nosotros, sino también con profesores muy buenos. ¿Conocíais Codely de antes ya? Mira, okay. Muy bien, ¿no? Entonces, antes de nada, y para tener todos, estar todos alineados de qué vamos, cuál es el objetivo de esta charla, entonces, básicamente son tres puntitos. Uno es explorar lo que van a ser las arquitecturas basadas en eventos. Iremos viendo poco a poco, veremos cómo llegamos hasta ello. Va a ser todo bastante gradual. Otra es ver, explicaremos qué es el efecto dominó y cómo alejarnos de ello. Y también veremos temas de que hemos visto toda la vida, que desde siempre cuando empezamos nos enseñan el tema de que si solid, que si el principio de inversión de dependencias, que si abierto para extensión, cerrado para modificación, cómo esto no solo también se aplica al código, sino que se puede llegar a aplicar a la infraestructura y a más macro diseño en lugar de fijarte tanto en cosas más micro. Entonces, esto es lo que esperamos de esta charla, esperamos que os guste. Entonces, empezamos. Y empezamos poniendo un poquito de contexto de lo que vamos a explicar. Imaginaros que hay una plataforma, Codely, donde se pueden subir cursos, vídeos, hay usuarios, lo está vetando, hay mucha gente trabajando en el proyecto ahora mismo. Entonces, de golpe, los señores de negocio, en este caso son Javi y Rafa de negocio, Javi y Rafa de negocio se distinguen de Javi y Rafa programadores porque llevan corbata. Entonces, Javi y Rafa de negocio dicen, oye, vamos a poner una feature nueva. Nos da entonces, porque somos muy ágiles y tal, tenemos ahí un Jira y todo, un Jira y ágil así asociado. Dicen, oye, esta nueva feature de cuando vas a solicitar la información de un usuario, méteme el campo de el total de vídeos que este usuario tiene, porque los usuarios pueden subir vídeos a Codely. Entonces, aquí hemos estimado, hemos puesto un 3, como podríamos haber puesto un 5, como habíamos puesto un 6, pero en este contexto, como el equipo, se ha acordado que esto es una estimación de un 3. Entonces, y ahora vamos a ir a cómo desarrollamos esta feature, qué pasa y cómo la escalamos. Porque recordemos que Codely está creciendo mucho, lo está petando y cada vez hay más usuarios. Entonces, primero vamos a ver lo que todos conocemos, la palabra que ya está tan trallada, que tiene tantos estigmas, que es el monolito. Esto es el monolito. Ha caído así de golpe, porque cae como un monolito cae. Entonces, el monolito tiene su base de datos, que es la base de datos donde está todo, todo Codely. Ahora mismo en este stage que vamos a reservar esta feature, está aquí. Entonces, ahora mismo, además de poder ver información de usuario, podemos crear nuevos vídeos. Un usuario puede subir sus vídeos. Y aquí, como Codely tip que metemos, no sé si lo conocíais, pero con API REST, no solo para crear recursos puedes utilizar un post, sino también puedes utilizar un put. Si sabes ya el ID, si el ID te viene desde fuera, el cliente mobile o la web, quien fuera, te pasa el ID y te dice, oye, añádame este contenido, este JSON, este vídeo, en este recurso. Por lo tanto, esto es el equivalente al post pasando el ID dentro, solo que aquí le dices, colócame esto en esta dirección. También el put se suele usar más para updates, totales, haciendo lo mismo, es colócame esto en esta dirección. Entonces, como tip, si no lo sabíais, es bastante cómodo y queda bastante explícito lo que estás haciendo. Entonces, y después tenemos el dame los detalles de este usuario. Que dame los detalles de este usuario no viene a ser nada más que dame este JSON y ya introduciendo el total video escrito que tenemos. Y hasta aquí todo bien. Todos contentos, todos felices. Hemos hecho la feature así, la hemos desarrollado rápidamente, nos ha gustado y estamos contentos. Pero ¿qué pasa? Que Codely hemos hecho que lo está petando, hemos recibido rondas de financiación y hemos dicho, hostia, ya que tenemos pastita,
pues vamos un poquito a anunciar la tele, que nuestro target ve la tele, ¿no? Y, no sé, está en medio del estreno de cualquier serie de Breaking Bad, en medio de... Vamos a hacer película de Breaking Bad, se estrena en Netflix, pero antes vamos a poner un anuncio de Codely. Y el anuncio de Codely, pues gracias a este anuncio, tenemos un por mil de visitas de usuarios que se han registrado y están subiendo vídeos nuevos. Entonces, ¿qué pasa cuando hay un por mil en nuestro volumen, tal como tenemos montado este monolito que lo teníamos? Pues que nuestra base de datos empieza a sufrir un poquito. ¿Y cuál es el problema de que la base de datos esté ya ahí dura? Que es nuestra base de datos, es la base de datos en donde está todo. Entonces, por culpa de esto, también se resiente el endpoint de dame usuarios. Claro, o sea, tiene sentido de... Hay muchos más usuarios de golpe, entre los que escalamos y tal cuesta, que la parte de vídeos vaya mal, pero por culpa de esto, la otra gente que está viendo con la aplicación de Codely y el perfil de usuarios no puede entrar a la aplicación. Entonces, no tiene gracia. Entonces, si vemos lo que hemos visto, lo que hemos hecho hasta ahora es, básicamente, tenemos un sistema que es fácil de saber cómo funciona, porque es un repositorio, vas ahí, más o menos el código está todo junto, centralizado, está bien. Es fácil meter filtros nuevas porque todo el mundo nos conocemos en el mismo repositorio, sabemos cómo está organizado, vamos allí y las metemos. Pero de todas formas, cuesta escalar el developer, o sea, si somos 5 personas, todos están en el mismo repositorio, es relativamente fácil. Pero en este caso hemos dicho que Codely ha tenido grandes inversiones y hemos fichado a mansalva, somos 80 developers, 80 developers contra un repositorio, los merge conflicts ya son la vida. Pero ya no es solo que tengas conflictos, es, hostias, ahora es mi turno de deployar, ahora no, ahora yo no, que yo tenía pillado el turno de deploy, voy a deployar yo, no me lo quites. Entonces todo esto aquí acaba chocando mucho. También cuesta más escalar la aplicación, porque claro, ya no es, para poder escalar el endpoint de dame los detalles de un usuario, me hace falta escalar toda la aplicación. En este caso, toda la base de datos también, si el endpoint de crear vídeos está haciendo mucha tralla, y aparte cuando creas un vídeo también lo procesas, lo cambias de formato, lo que fuera, el servidor gasta mucha CPU, aparte también por tema de aplicación, el servidor se vería afectado. Y como os he dicho, también cuesta mucho escalar en términos de infraestructura, de más MySQL, más lo que sea, pero eso de ahí puedes escalarlo hasta que llegas a un límite, después ya tienes que plantearte migraciones, pero ya más difícil. Entonces, hasta aquí más o menos todos alineados con el monolito. Esto es el monolito de toda la vida. Que está bien, en muchos contextos está bien. Que es lo que vamos a ver ahora. Esto es un disclaimer que nos gusta, en lugar de parental advisory explicit content, preferimos decirlo, oye, este es el aviso para los haters. Está bien, o sea, todo es, en la programación se basa mucho en los trade-off, y uno de estos es, el contexto que tengo, ¿está bien tener un monolito? Sí, pues ya está, no pasa nada, no hay nada malo. No tenemos que ser el niño cool del colegio, que tenemos los 100 microservicios para hacernos nuestro blog, que va a tener 5 visitas al día, no hace falta. Entonces, aquí estamos hablando de contexto Codely, que ha recibido una inversión gorda y lo que quiere ahora es escalar en estos términos que hemos visto que nos está afectando en el simple hecho de crear una feature tan sencilla como añadir el número total de vídeos en el perfil del usuario. Entonces, lo que acabamos de decir ahora, asumimos que tenemos muchos equipos, ya al fichar tanto y organizarnos no escalaba a tener 50 backends, no sé cuánto de frontend, todo esto, todo aquí, entonces esto queremos solventarlo. También hemos visto que el procesado de vídeos es algo muy duro, no es algo que, por ejemplo, PHP gestione bien cambiar el formato de un vídeo. Entonces, lo movemos a otro lenguaje, lo pasamos a Erlang, a Scala, a Java, a lo que sea. Queremos hacer eso, queremos tener más de un lenguaje todo junto. Y también queremos que cada parte de nuestra aplicación pueda escalar por separado. No queremos que si el servidor de vídeo se vea afectado por la campaña de tele, porque la gente está subiendo mucho vídeo, porque nuestro anuncio iba enfocado a la gente que subiera vídeos, la gente que usa nuestra aplicación móvil para ver los perfiles de los usuarios de Codely que suben vídeos no puedan... les dé también el servicio. Hasta aquí, nuestro advisor. Ya llegamos a una parte que es divertida, el naming es muy divertido, la verdad, porque son los microlitos. Aquí vemos antes había un monolito grande, ahora tenemos unos microlitos aquí por aquí por separados. Entonces, esto era el monolito de antes, si lo recordamos, y el microlito no viene a ser nada más que... ¡Bum! Separamos esto en dos. Ahora tenemos el servicio de usuarios por un lado y el servicio de vídeos por otro lado, ¿no? Por lo tanto, ya estamos felices, ya todo va bien, si tenemos que escalar, escalaremos bien, ¿no? Entonces, nosotros todo contentos,
la siguiente campaña de televisión va a ir muy bien, entonces ahora llega The Walking Dead y decimos, mira, nueva temporada de Walking Dead, pues metemos otro anuncio, enfocado también para vídeos, que queremos que más usuarios suban sus vídeos, porque a largo plazo esto es lo que hace que vengan otros usuarios a consumir este producto. Entonces, hacemos el anuncio. Bueno, esto también decir que esto podemos tenerlo todo en repositorio junto, lo que se llama un monorepo, y no hace falta que sean 5 repos y 5 en GitHub, o podemos splitearlo y tener 2 repositorios. Pero lo que decía, viene la campaña y tenemos ahora un por mil, todo debería ir bien, ¿no? Vamos, si hacemos un trace, tenemos ahora, la gente está, hay 1 millón de personas de golpe subiendo vídeos a Codely, sube los vídeos, va el servicio de vídeos. ¿Que tiene que procesar 10.000 veces más los vídeos? ¿Lo aguantará? Sí o no, pero si no, se escala y no pasa nada, el servicio de los usuarios no se ve afectado. Así que somos contentos y todos felices. Pero ¿qué pasa? Que si seguimos la línea hacia abajo, después llegamos a la base de datos. Si la base de datos, al estar compartida, como estamos viendo aquí, la infraestructura es compartida, está que no aguanta, que no puede, que no puede, que no puede, ¿qué va a pasar? Que cuando vayamos a hacer un get the users, el servicio de usuarios, no va a ir lento porque el servidor de usuarios esté saturado encodeando vídeos ni nada, porque no lo está, eso está el de vídeos, sino que va a ir lenta porque su infraestructura, su base de datos, está ahí que no puede, que no puede, que no puede, todo caliente, entonces el servidor de usuarios no va a poder devolver la petición. Porque si recordamos el endpoint que había, si nos recordamos el que había el JSON, devolvíamos el total vídeos y esto lo que está haciendo es un join dentro de la base de datos, o sea, está devolviendo todo lo de users y después un campo lo hace de un count y un join con la tabla de vídeos para hacer el count. Entonces, ¿qué pasa cuando pasan estas cosas? Imaginaos el caso hipotético de que hay un servicio, no sé, digamos GitHub, por decir un servicio, el cual ven que tienen que escalar X cosa porque esta que no puede más y dicen, vamos a meter un disco duro más en nuestro data center. Y sin querer, uno mientras está poniendo el disco, con el codo, toca un interruptor y durante 5 segundos se cae el data center. Después lo levantan, pero después tiene que reprocesar todos estos 5 segundos más todo lo que está viniendo y le está costando el servicio. Al tener la infraestructura compartida, acaba estando igual más o menos que esto y acabamos teniendo esta página. Que esto fue lo que le pasó hace 3 semanas a GitHub, que estuvo 24 horas caídas todo un día. Entonces, nosotros no queremos esto. Nosotros no queremos hacer una campaña de televisión, gastarnos 1 millón de pavos o 2 millones de pavos en un anuncio en medio de Walking Dead y que acabemos sin poder dar servicio a los usuarios. Porque entonces son 2 millones de pavos que los hemos cogido de los inversores y los hemos quemado y te vas a basura. Entonces, esto no es lo que queremos. Entonces, tenemos que ir a solucionar este problema. Entonces, antes de nada, un pequeño recap de lo que hemos visto hasta ahora. Ahora, podemos hacer en comparación con el monolito a secas, gracias al microlito, podemos tener diferentes lenguajes. Podemos tener escala para procesar vídeos en el servidor de vídeo y PHP en el usuario, porque hemos tenido PHP toda la vida y ya funciona bien. Podemos escalar por separado la aplicación. Si el servidor de vídeo ha de procesar más vídeos, pues simplemente está en su servidor y ya está, escala este. El otro no tiene por qué escalar y no tenemos por qué dejarnos más pasta gastando un servicio que no nos hace falta escalar. Por lo tanto, también seguramente tengamos instancias más pequeñas o menos pods de Kubernetes o lo que sea. También acabamos arreglando, al tener el código separado, pues si ahora tenemos 8 equipos, cada uno con su repositorio, cada uno puede tocar su código, hay menos merge conflicts, hay menos bloqueos para deployar, todo es más cómodo. Hay un problema, que al ser la base de datos compartida, pues el esquema ha de ser un acuerdo entre todos los equipos. Después, al tener 8 repositorios por separados o un monorepo, pero con 8 cosas diferentes, con más de un lenguaje, es mucho más difícil saber cómo funciona todo el sistema junto. Tenemos problemas escalando la infraestructura, en este caso la base de datos es el cuello de botella, es donde nos estamos topeando en base de datos. Entonces, esto aquí no lo hemos llegado a solventar. Entonces, hasta aquí los microlitos, y ahora vamos a otro paso, que es un paso donde la mayoría de gente que hace microservicios está, que es, nos gusta llamarlo, los microlitos acoplados. Por eso antes un microlito estaba ahí y ahí, ya están los dos juntos, están acoplados uno al otro. Entonces, este es divertido, explicar porque es a donde todos, cuando hemos pensado en microservicios, hemos ido hacia aquí, porque Netflix fue hacia aquí,
porque si algo pasa en el mundo, no sé por qué, es que Netflix hace algo y todos queremos hacer lo que hace Netflix. Entonces, ¿por qué hemos pasado todos? Si nos acordamos de los microlitos, tenemos el servicio de usuarios y vídeos por separados. El problema es que yo voy a botear la base de datos. Entonces, ¿qué decimos? ¡Ah! Pues que no se ataquen así, que sea diferente. Entonces, lo que hacemos es, mira, cada uno tiene su propia base de datos y así la base de datos escalan por separado y esto va muy bien. Entonces, aquí solo hay un pequeño problema que es, ahora veremos que, claro, cuando queremos pedir a los usuarios el número total de vídeos, tenemos que conseguir el número total de vídeos. Y ahora ya no lo tenemos en la base de datos compartida, por lo tanto ya no podemos hacer un join. Porque hacer joins entre dos bases de datos que están por separado, pues como que no. Entonces, nos imaginamos en el caso. Tenemos un por mil en el servicio de vídeos. Porque estamos haciendo nuestra tercera campaña de televisión, ahora sí que sí, los millones que invertimos no los tiramos a la basura, son millones para tenerlos y escalar y aguantar. Vamos al servicio de vídeos, tenemos un por mil, ahora estamos en medio de la que se avecina, que mundialmente lo ha petado, lo está flipando todo Dios, porque lo han puesto en Netflix y no sé qué pasa con Netflix ahora que las series españolas lo petan fuera de España. Entonces tiene un por mil, la base de datos se calienta, pero la base de datos de usuarios está en la playita, está tranquila, no pasa nada, está ahí disfrutando, está contenta. Pero si nos recordamos, necesitamos tener el total videos created. Por lo tanto, el servicio de usuarios de alguna forma tiene que llamar al servicio de vídeos. Entonces, ¿qué hacemos? Pues hacemos una petición HTTP, exponemos un endpoint nuevo dentro de vídeos, que es dame los vídeos, para que el de usuarios puede ir aquí, hacer un count, o hacemos un endpoint que me da el count directamente, lo que sea. Hasta aquí todo bien, hasta aquí esto es lo que decía Netflix siempre, y todo el mundo fue aquí. Pero ¿qué pasa? Que después llega a haber un problema. Llega a haber el problema de que estamos en este contexto y, ¿qué pasa si el servicio de vídeo va mal? La base de datos va mal, pero se escala, pero está chunguito. Usuarios va genial, pero cuando hace la petición de dame los vídeos para devolverlos en el endpoint de total vídeos, pues no puede hacerlo porque el otro da timeout, acabamos devolviendo 500 o un 409 o a lo que lo mapeemos. Entonces, y encima hemos tenido que picar un nuevo endpoint en vídeos que solo es de uso interno para poder hacer esto. O sea, es más código, es más tiempo, es más desarrollo. Entonces, esto de aquí es también lo que se llama mucho el monolito distribuido. Hemos pasado de tener un monolito gordo ahí todo centralizado a tener muchos pequeñitos en cada lado con los problemas del monolito, pero distribuidamente, que si algo tiene la persona distribuida es que es bastante más compleja que la no distribuida. Entonces, esto es lo que da puerta a lo que se llama el efecto dominó. Que se te cae un servicio y por culpa de este se cae el otro. Después, si este endpoint de usuarios le llamara el servicio de administración, no sé por qué, y para darme el listado de usuarios con su total de vídeos, también estaría este caído, porque depende del de usuarios, que depende del de vídeo. Y esto es el efecto dominó, es cuando tienes un servicio y se cae. Pero ahora podéis decir, espera, Rafa, que esto ahí está, esto Netflix me lo solucionó. Netflix creó una cosa que se llama Histrix, que se pone aquí de por medio, que es, oye, que si este servicio está jodido, está degradado, está que tarda mucho, da timeout, pues yo ahí vamos a hacer un circuit breaker, abro el circuito, dejo de hacer peticiones, te devuelvo o el error que daría sin afectar más al servicio, o te devuelvo una respuesta de total video 0, o total video 10, o algo así, para que este no se vea afectado. Pero ¿qué pasa? Que entonces nuestra inconsistencia de los datos, aquí, sería muy grande, y además pasa otra cosa, que veremos por qué después, pero esto es literalmente hace 4 días, en el repositorio de Histrix, de Netflix, que es el circuit breaker que usan, han dicho, oye, nos hemos dado cuenta que Histrix ya no encaja en su contexto porque tiene mucho, o sea, es una solución a un problema, el cual el problema es el problema. O sea, este problema no deberíamos tener este problema. Estamos buscando una solución a un problema que no deberíamos de tener. Entonces, han visto qué solución pueden utilizar, que es a la misma que llevamos nosotros aplicando ya hace tiempo, eso me gusta, y han dicho, oye, Histrix no está más tiempo mantenido, si queréis una alternativa, nosotros donde utilizamos Histrix, seguimos usando Histrix, y si vamos a hacer nuevas features, utilizamos el Resilience4j, que es algo así, pero ya no es tan preconfiguración como antes, sino que es más dinámico y entiende la aplicación, pero la solución, no quiero hacer spoilers, la veremos después, os la podéis imaginar, porque hemos dicho event-driven architecture al principio, pero no quiero hacer spoilers.
Entonces, básicamente, esto, Hystrix, aquí está. Y lo que hemos visto de los microlitos acoplados es que nos arreglan problemas de escalado de infraestructura, como teníamos antes. Ahora ya podemos escalar los MySQL o los Postgres o los Dynamo o lo que fuera por separado, sin tener que levantarlos todos juntos, y si uno se cae, nos afecta al otro. Es más fácil desarrollar en el repositorio. La putada, lo que hemos visto, estamos acoplados. Uno conoce del otro, que es normal que se hayan de conocer, pero síncronamente. Entonces, uno se cae, el otro se cae, por lo tanto, tenemos el efecto dominó. Y después, tenemos un trabajo de la parra ahora. Más base de datos que mantener, tenemos más sistemas que mantener, tenemos que hacer endpoints, exponer endpoints con todo lo que se desarrolla. Porque claro, somos programadores buenos de verdad. No solo aplicamos el código en el controller allí, sino que lo modularizamos, le metemos sus tests, es un tiempo, o sea, desarrollar esta feature es un tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Que esta feature que nosotros, todos contentos, la habíamos estimado con 3 puntitos, pues pasa de 3 puntitos a un 5. Y Javi y Rafa de producto, que son buena gente, pero cuando pasan estas cosas, pues se ponen tristes. Entonces, vamos a hacer ahora un pequeño recap de Solid para ver cómo lo llevamos al macrodiseño. Vale, perfecto. Hasta aquí, más o menos, ¿quién tenía todo esto en mente porque se lo ha encontrado en producción o ha jugado con ello? O, oye, pues no me habéis contado nada nuevo, empezar ya a meterle chicha a esto porque me estoy durmiendo y si me da cosa irme a otra sala porque creo que vais a contar algo interesante, pero hasta ahora no. Vale, pues vamos a empezar con eso, ¿vale? Entonces, son las 12:34, tenemos a un tiempo y ahora vamos, ya hemos planteado el contexto, ahora vamos a abrir una ramita, hacer un branch y a explorar algunos conceptos que como programadores tenemos súper asumidos a nivel de diseño, a nivel de microdiseño, en términos de relaciones entre clases, en términos de Solid y demás, y nos vamos a coger de esa ramita que vamos a abrir algunos conceptos interesantes para luego llevárnoslo a toda esa rama principal de la charla que veníamos comentando con Rafa en términos de arquitectura de servicio y en resiliencia, etcétera. ¿Ok? Perfecto, pues vamos a ello. Venga, primero, estamos en esa nueva rama, con lo cual abrimos una primera nueva etapa, que es el monolito entendido en aplicaciones con APIs monolíticas. Entonces, aquí, ¿qué tenemos? Hostia, Javi, qué cabrón, si has metido código escala. Ahora ya sí que me han mandado, yo me voy ya de la sala. No, vamos a calmarnos. Esto es código escala, pero es muy sencillito. Es decir, justamente lo hemos metido por la brevedad y lo conciso que queda para el ejemplo que queremos mostrar. Y de esto es un caso de uso, ¿vale? Esto es un servicio de aplicación que representa el caso de uso de crear nuevos vídeos. Entonces, como tal, yo estoy recibiendo por inyección de constructor, que esto es lo que me interesa, una clase aquí que es el repositorio de vídeos y es de tipo MySQL Video Repository. Con lo cual, aquí ya lo estamos viendo, Javi, ahí me estoy acoplando infraestructura, en el package lo veo, en el namespace del package que estoy haciendo import o use o lo que sea en el lenguaje que estemos, pues ya se ve claro que esa clase está ubicada en la capa de infraestructura, luego me estoy acoplando, luego va a venir UncleBob, Kenbeck y todos los santos que tengo colgados en la cama, en la cabecera, y me van a pegar esta noche y no voy a poder dormir. Entonces, están pasando cosas aquí, ¿cómo lo solucionamos? Muy fácil, todos lo sabemos. Aplicamos Solid, ¿qué principio en concreto? DIP, principio de inversión de dependencias, ¿no? Entonces, aquí, primero, ¿qué tenemos? Tenemos el caso de uso de Video Creator que está llamando, se está relacionando en diagrama de clases UML. Hola, Javi, has dicho UML, pero ahí hay colores, eso no es UML. Es lo mismo, o sea, el UML lo tenemos denostado por Waterfall, pero de verdad que quedémonos también con las cosas buenas, las partes buenas de UML, porque son súper ilustrativas y esto no es más que un UML con colorines. Entonces, tenemos las dos clases con un acoplamiento fuerte, se conocen a molar, esto pues no tiene tolerancia a cambio, la testabilidad mucho menor, todo eso que ya sabemos porque tenemos asentados esos principios Solid. Entonces, ¿qué decimos? Pues esto sí, es un código que es muy fácil trazar, es decir, no tiene niveles de indirección. Yo voy al caso de uso y veo ahí directamente el MySQL Video Repository, con lo cual simplemente hago mi demolón, command click o control click y ya accedo directamente a ver el código que se está ejecutando. Con lo cual, a nivel de trazabilidad, el código es mucho más sencillo, no tengo que dar ningún tipo de salto intermedio. Y eso está bien. Eso, si no necesitáramos el desacoplamiento por los beneficios que tiene en términos de tolerancia al cambio, de estabilidad, etc., esto sería algo que nos interesa, porque es más simple el código. Entonces,
Lo malo, pues lo que decimos, que eso tiene un coste, y es que es mucho más difícil cambiar el acoplamiento entre clases y servicios de infraestructura, lo que hace es que luego el input-output en los test sea mucho más, ralentice los test, no respete la pirámide de test porque me estoy yendo a base de datos y mis test unitarios en verdad no son tan unitarios porque están tocando input-output, son más lentos y el feedback loop a la hora de desarrollar se me ralentiza un montón. No puedo permitirme esto por mucho que sea más simple. DIP, vamos a ello. ¿Qué hacemos? Estamos aquí. Vale, perfecto. Inyecto directamente la implementación de infraestructura. No me gusta. ¿Qué hacemos? Pues metemos una interfaz. ¿Y esa interfaz dónde vive? Pues vive en la capa donde nosotros sí tenemos el control de lo que estamos metiendo, que es en la capa de dominio. Entonces, simplemente ahí hemos metido una interfaz que no es que hayamos hecho un rename de la clase anterior y la hayamos movido de package, que no conocemos. Entonces, ahí lo que hemos hecho es extraer una interfaz. Y esa interfaz nos va a servir para desacoplarnos en dos términos conceptuales. No solo en términos de acoplamiento fuerte o no sé cómo lo podríamos llegar a entender, vamos a denominarlos para entendernos así, acoplamiento fuerte, que es que yo conozco el método safe de MySQL Video Repository, sino que cuando meto esa interfaz también lo hago para desacoplarme estructuralmente de esa implementación. Es decir, esa interfaz no puede venir dada por cómo se implementa en el adaptador de Hibernate, Dubi, Doctrine, lo que use como ORM, la interacción con la base de datos. Si Doctrine tiene un persist y luego un flush, yo ese detalle de implementación lo tengo que encapsular en el adaptador. No puedo hacer que eso contamine la interfaz y para guardar vídeos yo tenga que hacer un persist y un flush. Yo, cuando extraigo esa interfaz, tengo que ser agnóstico y expresarme en semántica en términos de mi dominio. Y mi dominio lo que me dice es que guardo vídeos. Luego la interfaz solo va a tener un método, save, y eso por dentro, en el adaptador de Doctrine, tendrá el persist y el flush. Y en otro adaptador de Redis, como no trabaja con Unit of Work, directamente guardaremos el insert y ya está. Entonces eso lo que hacemos es evitar lo típico de tener clases que como implementan interfaces con unos determinados métodos que en verdad no se adaptan a su caso concreto, están con métodos vacíos. No, bueno, esto lo meto vacío y ya está, es que la interfaz me obliga. Ey, 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 no, es que el problema no es de esta implementación, el problema es de la interfaz, que está definida con acoplamiento estructural de ese primer adaptador que hemos hecho. Entonces, gracias a esta introducción de esta interfaz, es lo que hacemos, desacoplarnos en términos de acoplamiento fuerte, pero también estructural. Y la interfaz en escala no es más que un trait. Entonces, ahí definimos el contrato, la cabecera de nuestro método, qué argumentos de entrada esperamos, el aggregate root, entidad o modelo de dominio vídeo, y qué tipo de retorno vamos a tener. En este caso, oh, Javi, ¿te estás acoplando a Future? Bueno, discusión para otra charla. Pero lo que sí que estamos haciendo y lo que sí que me interesa de esto es que estamos devolviendo algo asíncrono, pero interesante, unit. Unit, void, lo que sea, pero no retornamos un booleano de true o false. ¿Por qué? Ah, Javi, pero es que eso va de lujo para identificar si la operación ha ido bien o ha ido mal al guardar el vídeo. El booleano mola, el booleano es mi amigo. No, ¿por qué? Porque desde el momento en el que estamos poniendo en una firma el tipo de retorno como vacío, lo que estamos haciendo es hacer explícito el hecho de que ese método produce un side effect. Porque, hostia, si no me devuelve nada y existe, o bien está haciendo algo fuera de mi universo de funciones puras y por lo tanto está tocando input-output, o bien este método hay que borrarlo porque entonces no hace nada. Entonces, el tipo de retorno vacío es súper útil para evidenciar eso justamente, las funciones que producen side effects. Ah, ya, claro, pero entonces el booleano, ¿cómo tengo esos beneficios que me daba? Control de excepciones en orientación a objetos, tradicionalmente lo venimos gestionando con excepciones. Entonces, cortemos el flujo de ejecución con la excepción lanzada desde ahí, y luego la capturamos en la capa externa que sí que sabe cómo hablar con el cliente, en nuestro caso el controlador. El controlador será quien capturará esa excepción, nosotros la dejaremos escalar y el controlador mapeará esa excepción a el protocolo de comunicación que tiene que tener con el cliente. Pues si es el controlador de la API REST HTTP, pues cogerá el video not found y lo que hará será devolver un 404. Pero esa excepción escalará hasta arriba. No cogeré el booleano y entonces lo trataré y devolveré un vídeo vacío y luego compruebo si es null. No, no, si tenemos algo mucho más fácil. Las excepciones tienen sus cosas malas. Para otra charla. Perfecto. Entonces, recap. Decimos, tenemos este video creator, tenemos este MySQL repository y lo que hemos hecho es pasar de ese acoplamiento fuerte a meter un elemento intermedio que es esta interfaz. ¿Sí? Entonces,
Principio de inversión de dependencia. Oh, Javi, pues yo no sabía nada de esto. No pasa nada, ya lo sabes. Para eso estamos aquí, para aprender y compartir. Entonces, Collect TV enseña y entretiene. Entonces, vale. Entonces decimos, metemos esta interfaz aquí y lo del principio de inversión, ¿cómo me acuerdo de esto? Pues muy sencillo. O sea, donde antes teníamos una flechita de izquierda a derecha, ahora tenemos dos flechitas que colisionan, entonces las hemos invertido y hemos hecho que exploten ahí en la interfaz. Javi, esto que acabas de decir me acaba de explotar la cabeza porque no tiene ningún sentido, ninguna base rigurosa, ni científica, ni probada, ni evidencia, sí, correcto. Pero yo desde que lo aprendí así me acuerdo. Entonces, para que no lo supiera, pues le puede servir para acordarse. El tema de invertir las dependencias por las flechitas y tal. Vale, entonces, ahora sí, estamos felices. Entonces, ¿qué ha cambiado? Pues sí que es verdad, ahora es mucho más fácil añadir nuevas implementaciones, estamos abiertos a extensión de esa interfaz, cerrados a modificación, no tenemos que cambiar ese caso de uso si cambiamos la implementación, solo cambiamos la implementación concreta que le inyectamos al caso de uso y este como se acopla a la interfaz no se entera, perfecto. Entonces, dependency inversion, open close y a molar. Esto es lo mismo, Solid, aplicado a nivel de arquitectura que lo que hacemos con arquitectura hexagonal, es decir, arquitectura hexagonal. Definimos una capa de infraestructura que dentro tiene una capa de aplicación, que dentro tiene una capa de dominio. Y lo más importante de la arquitectura hexagonal, ¿qué es? La regla de dependencia de fuera hacia adentro. ¿Por qué? Pues por Solid, por lo que acabamos de hablar. Arquitectura hexagonal no tiene ningún misterio. Es Solid llevado a nivel de arquitectura de software. Luego, el motivo es que esa regla de dependencia lo que nos va a permitir es cambiar la infraestructura, puesto que es la capa que está externa y no tiene ninguna flechita apuntando a ella, sin modificar las capas de dentro, que son las de nuestro dominio, que son las que nos interesa, que no se vean perjudicadas por cambios externos en librerías o en input-output o lo que sea. Entonces, el flujo de ejecución en arquitectura hexagonal, el código de los colores se respeta entre las capas que decíamos antes y las clases que veríamos aquí. La petición HTTP llega al controlador, este invoca al caso de uso, el caso de uso orquestra la lógica necesaria entre servicios de dominio, modelos instancia, modelos de dominio, entidades y llama a repositorios para guardar esos modelos. ¿Qué pasa? Que esos repositorios, como bien ya sabemos, son interfaces de dominio. Luego la implementación se ve ubicada en la capa de infraestructura gracias al DIP. ¿Esto qué nos permite? Respetar la pirámide de test. Nuestros test unitarios tendrán un alcance desde el caso de uso hasta la capa de infraestructura, permitiéndonos así que se ejecuten mucho más rápido que si no tocasen input-output. Luego haremos un test de integración o infraestructura, llamémosle X, no vamos a entrar en temas de terminología, pero todos sabemos lo que estamos hablando cuando vemos este diagrama. Ya está. Entonces, haríamos un test de integración que es un unitario de esta implementación en concreto y finalmente un test de aceptación para cubrir realmente qué pasa cuando yo le hago una petición HTTP a este controlador, realmente cómo desemboca todo esto. Entonces, este sería el flujo de ejecución de una petición en un modelo de arquitectura hexagonal y lo que vemos aquí no es más que el puerto y adaptador que se habla en términos de arquitectura hexagonal, que es aplicar DIP. Ya está. ¿Perfecto? ¿Guay? Perfecto. Pues esto, si ponemos un caso concreto, pues tendríamos el video post controller que llama al caso de uso video creator, que instancia el video, que llama a la interfaz video repository, donde no le ponemos y video repository, ni le ponemos video repository interface. No, porque quiero forzar a aquel que vaya a crear una implementación a que se rompa los sesos y piense qué es lo particular de esa implementación. Luego aquí lo que voy a hacer es, a voluntad, poner el término genérico, esto es el video repository, el que me implemente aquí, que especifique con un prefijo, con un sufijo, me da igual la nomenclatura que usemos, pero que especifique de alguna forma qué particularidad tiene. Vale, pues este es el video repository con el ORM Dubi para MySQL, con lo cual el naming es mucho más explícito, mucho más claro. ¿Por qué? Porque simplemente me ha ahorrado una I aquí. He obligado a la implementación a ser más explícita. Nuevamente, por Synapters y ya está. Entonces, resumen. Hostia, si hemos pasado de esto a esto en términos de Solid, lo venimos haciendo desde hace años, todos lo sabemos, todos lo conocemos y tal, lo que hemos hecho al final es definir un contrato entre dos servicios o dos clases para desacoplarnos una de ellas. Entonces, ¿podríamos aplicar este concepto a lo que veníamos hablando antes en términos de microservicios, dándonos cuenta de que esto es un Cloudator demostrando opcionalidad y pudiendo ser simplemente servicios de nuestro ecosistema?
¿cómo podríamos definir este contrato y que sea la clase cliente quien conozca este contrato independientemente de conocer eso? Pues vamos a ello. Vamos a ello. Antes de nada, deciros que nos queda poco tiempo, vamos a ir rapidito ahora. Entonces, perdón de antemano. Entonces, pequeño recap de lo que teníamos antes, eran los microlitos. Tenemos dos microservicios, uno de usuarios, otro de vídeos, por separados, pero que el de usuarios conoce el de vídeo porque tiene que hacerle peticiones. Entonces, teníamos problemas que cuando hacíamos la petición iba mal. Entonces, si hacemos el recap de lo que acaba de explicar Javi, queremos ir de que el servicio de vídeos esté acoplado al de servicios, que lo conozca, que le hable, a algo. Queremos meter algo de por medio, queremos meter nuestro vídeo repositorio que decía Javi antes, un contrato, queremos tener un contrato para desacoplarnos de esto. ¿Y qué es este contrato? ¿Cuál es esta magia? ¿Cuál es la fiesta? Pues la fiesta son los eventos de dominio. En este caso, el video created. Y decís, pero claro, ¿cómo un evento de dominio me solventa esto? ¿Qué pasa? ¿Qué es? Antes de nada, un evento de dominio no es nada más que algo que ha pasado en mi aplicación. Entonces, en el servicio de vídeo se crea un vídeo, se guarda en base de datos y después se publica un evento de vídeo creado. No es nada más que eso. Se suele poner el nombre en pasado porque es una acción que ya ha pasado, siempre tiene el identificador que es el identificador de agregado, en ese caso el vídeo ID, y un body si hace falta tener un body que sería los datos del vídeo. Esto, una pregunta que se hace mucho la gente es, ¿se pueden tener eventos de dominio sin event sourcing? Sí. Y es más, event sourcing en la mayoría de casos no aplica a tu sistema. Esto es más sencillo y esto aplica a cualquier sistema y es muy fácil de poner y aporta muchísimo. Y aporta tanto que, como vamos a ver ahora, lo que teníamos antes, dos servicios por separado, hasta ahora igual, ya no se llaman sincronamente, sino que el servicio de vídeo, cuando se crea un vídeo, acaba publicando el evento de Video Creator. ¿Y qué hace el servicio de usuarios con esto? El servicio de usuarios está suscrito en un sistema de colas que ahora veremos, está suscrito a este Video Creator y sabe hacer una cosa que se llaman las vistas materializadas, las proyecciones, el read module en DDD, que no viene a ser nada más que yo en mi tabla de usuarios voy a tener un campo que va a ser número total de vídeos. No es nada más que eso. Entonces, yo en mi consumer, mi cosa de background, voy escuchando el evento de Video Created y cada vez que me llega un Video Created, busco el usuario asociado a este vídeo, que lo tengo en el body del JSON del evento, lo busco, le hago un más uno al total vídeos y lo guardo. Y ya está, no es nada más que eso. Y ahora sí que estamos felices, estamos muy contentos porque esto funciona de mil maravillas. Ya no hacemos joins, nos hemos quitado los joins de por medio. ¿Qué pasaba? Si antes teníamos un usuario con 3 millones de vídeos, porque así son la gente, los usuarios de Coder, y sois muy power users y moláis la hostia, si pasaba eso y hacías un join con 3 millones más el count, más si no están los índices bien puestos, tomabas la base de datos ya solo con la query. Ahora la query es tan simple que es dame todo por este ID, es una sola query. Y esto no sirve, este término de las proyecciones no sirve solo para este caso de uso, sirve para todo. Antes lo comentaba con Javi, es posible que tengáis una home, o sea, un e-commerce que tiene que mostrar los 5 últimos productos con sus últimos 5 comentarios de cada producto. Claro, esto normalmente lo que se suele hacer es un select de los últimos 5 productos, después haces un join con esto y me dan las últimas 5 conversaciones, etc, etc, etc. O esto me tiene de hablar de SQL y tal, pero bueno, hasta aquí. ¿Qué pasa? Que esto es una query que ya es costosa, si tienes muchísimos productos ya es dame los últimos 5 productos por tiempo. Y después es de cada de estos productos, ves a la tabla de comentarios que tendrá. O sea, si hay 1 millón de productos, hay 1 millón a la N de comentarios. Es la hostia. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer para solventar esto y no tirar la base de datos, no tener queries gordas chungas? Podemos hacer una vista materializada, una proyección, que lo que tiene es la tabla de últimos 5 productos por usuario o lo que tengamos, el cual tiene un campo. Esto parece raro, se hace muy raro en entrada. Un campo que es una lista de los últimos comentarios de esos productos. Por lo tanto, cuando vayamos a esta tabla, cuando queramos sacar la home de un usuario y ver sus últimos 5 productos, es solo una query, dame todos por este ID y ya está. Hemos pasado de hacer 2 joins a 2 tablas muy grandes, a hacer una query por ID, va rapidísimo e indexado, y ya me da todo de golpe. Por lo tanto, es algo muy potente. ¿Y esto cómo lo hacemos? Pues escuchando los eventos que lanza nuestro sistema. Nuestro sistema lanza el evento de comentario publicado o comentario creado, como queramos llamarle, lo más semántico posible, y lo metemos en nuestro array de últimos 5 comentarios de nuestra tabla de productos. Entonces, en el caso ahora, volvamos aquí, que tenemos un por mil, hay un por mil de vídeos, se publican 1000 veces más el video created,
la base de datos de vídeos puede estar mal, pero el servicio de usuario está en la playita, está ahí en Menorca con su cuatita, disfrutando de la vida, una pumadeta, está muy bien. Y todos felices. Ahora sí, por fin hemos llegado a lo que queríamos llegar, que es que vídeos bachungueras, no pasa nada, los usuarios pueden seguir usando nuestra aplicación. Y somos los putos amos. Llegamos aquí y estamos felices. Esto es la conclusión también que llegó Netflix. No lo pone en el repositorio de Histrix, pero sí que tiene una charla, no me acuerdo el nombre, en YouTube, después lo pongo en el Twitter, que explican esto, cómo se dieron cuenta que todas las peticiones síncronas que hacían, si pasaban a la sincronía basada en sistemas de eventos, pues te libras de todos los problemas, te quitas la complejidad de meter Histrix, te quitas la complejidad de muchas cosas que estabas metiendo. El tracing entre microservicios se vuelve mucho más fácil. Te viene el término correlation ID, de la request, metes ese ID por todos lados y puedes saber lo que está pasando en tu servicio. Es mucho más complejo porque tienes muchas más piezas más pequeñas, pero es mucho más resistente a fallos, para equipos más grandes funciona mucho mejor, escala muy bien, escala muy natural y podemos hacer campañas sin que pete nada. Vale, entonces, aquí Javier va a explicar un poquito el sistema de colas. Perfecto, tenemos 5 minutos, entonces ahora sí que va a ser esto tralla, ¿vale? Entonces, los que estemos con el Twitter, levantemos las orejillas, nos enteramos y luego seguimos, ¿vale? Perfecto, vamos al lío. Primero, RabbitMQ, ¿sí? ¿Quién conoce RabbitMQ? Perfecto, 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 perfecto. Pues ahí tenemos el publicador, que sería la API en escala, tenemos el exchange de domain events que publica esa API en escala y tenemos la cola que va por la routing key de, oye, el evento de videos created es el que me interesa, entonces defino en la asociación entre exchange y queue como routing key videos.videocreated. Luego, cuando publique un evento de tipo se ha creado un vídeo, se ha publicado un vídeo, lo que voy a hacer es establecerle como valor de routing key ese tipo de evento. Entonces, aquí, este exchange, de todos los eventos de dominio que publique este servicio, los que sean de vídeo creado serán los que lleven a esta cola. Esta cola es por caso de uso, es decir, tenemos una cola por caso de uso. En este caso, sigamos la nomenclatura que queramos para no colisionar entre las colas y demás, pero user.increaseUserTotalVideosCreated on tipo de evento, video created. Vemos nuestra infraestructura de colas y sabemos fácilmente ubicar por dónde pasa cada uno de nuestros eventos y qué acciones derivadas tenemos de cada uno de nuestros eventos. Sistemas distribuidos, distribuimos las responsabilidades, se vuelve una locura gestionarlo, tenemos que tener nomenclaturas y estándares claros para evitar que eso sea un follón cuando escalemos a 50 servicios diferentes, cada uno publicando sus eventos y cada uno haciendo acciones derivadas diferentes. Luego de esa cola, consumo en el servicio, en PHP o en lo que sea, de usuarios y pipipipi, todos contentos. Perfecto, entonces tenemos el producer, tenemos el exchange, tenemos la cola y tenemos el consumer o worker. Hasta aquí todo bien, nada nuevo bajo el sol, todos sabemos Rabbit, con lo cual para adelante con eso. ¿Y esto qué es? Pues un message broker, no tiene más. Entonces, ¿qué pasa? Pues que si está el consumer saturado porque la API de PHP pues está recibiendo muchas peticiones, pues ¿qué va a pasar? Pues que va a dejar de consumir de esa cola. Y entonces es cuando se produce consistencia eventual, lo que muchos también conoceréis, y es que yo no voy a tener el total videos created, ese que estoy devolviendo de la API de usuarios, no lo voy a tener actualizado al último valor, porque no estoy consumiendo los eventos de se ha creado este vídeo, sino que lo único que voy a hacer es decir, oye, no me des más, guárdatelos aquí en la cola. Y cuando me recupere, porque escale, porque se inicien los workers o lo que sea, pues ahí ya sí que voy a poder consumir. Pero en ningún caso estoy perdiendo información, solo estoy delegando el consumo de esa información a un momento más eventual, entendido en inglés y en español, o sea, tarde o temprano llegará. Entonces, perfecto. ¿Qué pasa? Que este exchange lo que hacemos es básicamente demultiplexar esos eventos. Es decir, donde aquí estamos viendo este caso de uso, podríamos poner otro caso de uso de, oye, notifica a los suscriptores de Codely cuando publicamos un nuevo vídeo. Entonces ahí tendremos otro consumer. ¿Y por qué hacemos esto? ¿Por qué no consumimos los mismos si aquí ejecutamos el código de los dos casos de uso? Pues porque queremos la gestión de errores. Porque si algo va mal, porque en vez de usar Rabbit, usamos SQS que no me garantiza el orden. Ah, Javi, salieron las colas FIFO en SQS que sí que garantizan el orden. Sí, pero el throughput es de 300.000 mensajes por segundo, cosa que si consumimos más de eso o publicamos más de eso, estamos jodidos, no podemos garantizar el orden. Luego, ¿cómo? Si tienes dos servidores a la hora de publicar o consumir, tampoco lo garantizas. Luego tenemos que ser tolerantes a nivel de aplicación de gestionar esos errores. ¿Cómo lo hacemos? Política de retries, no ACK, no vamos a entrar, no da tiempo. Entonces, Chainlock, Wins, ¿qué hemos conseguido? Pues primero, menos comunicación
latencia bloqueante de las peticiones HTTP que teníamos antes para poder dar respuesta al perfil de usuario. Teníamos que irnos al servicio de vídeos por HTTP y pedir la información del total de vídeos. Ahora ya no tenemos esa latencia bloqueante entre servicios y seguimos más lo que sería el Reactive Manifesto en términos de somos mucho más resilientes y reaccionamos a cambio, reaccionamos a acciones que ocurran en servicios externos, mucha más escalabilidad, tanto en términos de equipos de desarrollo independientes y autónomos que pueden hacer lo que quieran sin estar bloqueados porque otros equipos les expongan la información que necesitan en endpoints HTTP y además los mantengan a lo largo de la historia. Cada equipo es autónomo y responsable de gestionar su información y además, escalabilidad en términos de aplicación, tenemos los servicios que queramos optimizados con el ecosistema que necesitemos en cada caso de uso y escalabilidad en términos de infraestructura. Cada base de datos estará optimizada con el motor, con el sistema gestor de base de datos que necesite y con la estructura de datos que necesite para sus casos de uso, como comentaba Rafa antes, materializar vistas, tener ni que sea serializado en JSON en un blob o simplemente en este caso, donde en el servicio de vídeos tengo una tabla de vídeos con un registro por vídeo, en el servicio de usuarios tengo un campo con el total calculado para no tenerlo que hacer en tiempo de consulta esa carga. Movemos la responsabilidad, la carga del tiempo de escritura a el, perdón, movemos la carga del tiempo de lectura, las joins, la movemos al tiempo de escritura. Cuando se publica el vídeo es cuando se desencadenan todas las acciones asíncronas y no bloqueantes. Entonces, esto es un poco todo. No obstante, tenemos un nuevo set de problemas, consistencia eventual, mantener la información de vídeo replicada en usuarios, gestionar eventos duplicados y en potencia, gestionar eventos que llegan desordenados, y esto, en vez de un 5, es un 9, al menos en la curva inicial de aprendizaje. Una vez ya tengamos todo este set de herramientas y soluciones asimilado, luego sí que, obviamente, esto no debería ser un 9. Perfecto. Entonces, bueno, Javi de negocio, no sé, Rick, parece falso este 9, ¿no? Pero bueno. Al caso, conclusiones. Primero, los principios SOLID se pueden aplicar tanto a micro como a macro nivel, a macro diseño. Es decir, no estamos haciendo más que aplicar Single Responsibility Principle y Dependency Inversion Principle y Open Close Principle en el momento en que publicamos un evento y ahí ya metemos N subscribers. Luego, tenemos que pensar al respecto de los eventos de dominio como meras interfaces o meros contratos que exponemos hacia afuera. Y aquí entra en temas de documentación. El ecosistema síncrono está muy maduro con Swagger, con OpenAPI. En el ecosistema asíncrono tenemos iniciativas como AsyncAPI de Fran Méndez, que os recomiendo que le echéis un vistazo porque es brutal el trabajo que está haciendo y nos ayuda justamente a documentar este tipo de contratos y que los distintos departamentos de nuestro ecosistema se puedan entender de forma mucho más fácil. Y intimidad inapropiada, o sea, no pensemos como esto solo como mejoras de rendimiento, pensemos en esto en términos de mejora de la gestión de nuestros equipos. Es decir, no expongamos información de nuestros servicios al exterior porque otros servicios internos lo necesiten. No, no, no. Un servicio tiene que dar respuesta a casos de uso finales de usuario. Entonces, si estamos exponiendo esa información interna de nuestro servicio de más, como lo es el total de vídeos creados solo porque otro servicio lo necesita, nos debería hacer pensar si la comunicación y la gestión de todos nuestros departamentos está siendo todo lo óptima y no está generando los bloqueos innecesarios que podría estar generando. Entonces, eso. Y eventos de dominio como anti-corruption layer. Es decir, son súper útiles cuando estamos refactorizando sistemas legacy. Esto no es un cuento de, vale, sí, pero vosotros vivís en vuestro mundo Tayupi con Greenfield Projects y historias así. No, esto justamente es una forma de pasar de un proyecto legacy con código spaghetti y la hostia, poco a poco, y manteniendo esos dos sistemas, tenemos charlas sobre esto, porque lo hemos hecho en producción, manteniendo esos dos sistemas a la vez, pudiendo desarrollar features en los dos y poco a poco ir migrando progresivamente hacia el nuevo sistema. Entonces, no pensemos en esto como algo de, sí, bueno, va, pero esto es para esta gente que está todo flipa. No. Entonces, lo dicho, no hace falta esperar a necesitar microservicios o servicios para aplicar todos estos conceptos. O sea, no hace falta ni siquiera tener múltiples aplicaciones. Simplemente cuando guardemos en base de datos, publicamos el evento y en vez de enviar el email de notificación de nuevo registro, enviar el cupón de descuento para la compra y todas esas acciones derivadas del nuevo usuario, en vez de hacerlas en ese momento bloqueando la respuesta y aumentando los tiempos de respuesta de nuestros servicios, deleguémonos a acciones asíncronas, aunque no tengamos servicios. Ya estaremos ganando horrores. Entonces, es súper interesante. Y mini demo time está complicadísimo. No, demo.
Tenéis los repositorios públicos, sí. Y a esto tampoco ni mucho menos da tiempo. Vale, perdón. Vale, formas de gestionar esto, os colgamos las slides, @codelitv en Twitter, y ahí tenéis las slides y lo podéis ver. Y luego, por último ya, tenéis descuento de 19 euros en Codelitv Pro Commit 18 para vuestro primer mes, donde tenemos cursos donde explicamos todo esto desde principio Solid a llegar a comunicación entre microservicios y muchas otras cosas. ¿Dudas, preguntas? Sí. Sí, la pregunta es, cuando hacemos un microservicio nuevo, ¿cómo rellenamos la data antigua? Hay una cosa que va muy bien que se llama AK-Streams, entonces lo que hacemos es scriptillos en AK-Streams de vamos al source original y hacemos pooling de aquí y migramos esa data con el formato que queremos. Hacemos una cosa, no sé, sí. Ya estamos en la 1 y 2, 2 minutos fuera de tiempo, por respeto a los otros speakers y tal, dejemos la sala y las dudas, estaremos en el evento toda la tarde y toda la noche, nos pilláis y hablamos tranquilamente sin ningún problema. Muchísimas gracias, gracias. Y perdón. Gracias.